lo que se puede decir muy bien, en el Ripio, ¿no? Pero con una mañana muy, pero muy fresca. En partes del recorrido, muy soleada, pero en algunos momentos se tornó muy, muy fría. Arrancábamos desde Upallata con 3 grados, era lo que marcaba el termómetro, e íbamos ascendiendo sobre el nivel del mar y iba bajando la temperatura. Entre ellos, acá uno de los cortes que apeligraba la clasificación general porque se encontraba el joven Mateo Kalenmann metido, el ciclista que representa la municipalidad de Guaymallén. El pelotón inquieto todavía a altas velocidades en estos primeros kilómetros de carrera, en donde le comentamos a aquellos que no conocen el terreno, desde que largamos a Uspallata hasta la cima de Cristo Redentor, es totalmente en subida, algunos descansitos nada más, pero que no superan un kilómetro de descenso, y volvemos a subir. Toda la etapa en subida, la etapa reina, en donde el pelotón también viajaba a altas velocidades, lo que se puede llamar en una etapa reina, porque fue una etapa bastante rápida comparada con años anteriores. La fuga del día, la que tanto se intentó, la que tanto insistieron, y finalmente de estos 10 hombres, después se llegarían a ser 12 hombres, para poder buscar las metas de montaña, donde se encontraba, no estaba Mauricio Páez, pero sí se encontraba Julián Barrientos, ahí está Denis Heredia, Juan Navarro, Denis Heredia, está también Darío Álvarez. Van buscando lo que es la zona de empezar. Ahí está también García, Daniel Higinio Lucero. Y ahí están los hombres. Edwin Moyata, junto con él, el Edwin Moyata, del equipo de Pío Rico de Bolivia, que hacía un trabajo espectacular de desgaste y se movía en su terreno. Porque los corredores bolivianos del Pío Rico, cuando pica hacia arriba, es cuando mejor les cae el terreno. Es así, recordemos que hace 2 años ganaba Wilber Rodríguez en De Pío Rico, en lo más alto de Cristo Redentor. Eso es lo que buscaba el equipo boliviano, e intentar repetir esa victoria de etapa. Acá el grupo que seguía intentando sacar más diferencias con respecto al pelotón, y era comandado por Julián Barrientos, el ciclista de la Municipalidad de San Carlos, que quería coronarse con la malla líder de la montaña, ganando las distintas metas de montaña a lo largo de estos 92 kilómetros. Lo acompañaba Julián Barrientos, Darío Álvarez de Gremios Unidos por el Deporte y Edwin Moyata del Pío Rico, ya muy cerca de empezar a subir la curva de los ingleses. Iban a haber 2 metas de montaña, una ganaba Álvarez y segundo era Julián Barriento, y en la otra ganaba Julián Barriento y era segundo Edwin Moyata. Acá estamos muy cerca, acá está justamente donde en la aduana de Horcones, en la aduana de Horcones gana Darío Álvarez, tratando de tomar diferencia y no dejar la posibilidad de que sea rebasado en la ruta. Entonces gana Darío Álvarez, segundo lugar para Julián Barriento, tercero Edwin Moyata. Es así, son grandes ciclistas. Darío Álvarez lo viene demostrando, que en todos los terrenos está físicamente bien. Julián Barrientos, que viene a buscar esa clasificación de las metas de montaña, y el ciclista boliviano que hace de lo suyo, iba guardando fuerzas también para lo último que se venía, para los últimos kilómetros, en donde se iba a entrar al Ripio. Pero acá se venía la tercera meta de montaña, que era ganada por Julián Barrientos, segundo lugar para Edwin Moyata, tercero para Darío Álvarez, la clasificación respectivamente. Pero había un ciclista que seguía, porque se venían los de la clasificación general. Nos encontramos con la sorpresa y la alegría que ahora que el túnel que entrábamos año tras año con oscuridad, ahora tenía luz. Con Edwin Moyata empieza a subir la tierra. Este es el arco de acá hacia el punto de llegada, y 9 kilómetros 700 metros. Él ingresaba en solitario y por detrás de él empezaba a aparecer la figura de Sergio Frede. Y en el tercer lugar, el equipo de Sweet Carbon, para poder tenerlo a Laureano Rosas a la altura de la circunstancia,
con muy buen trabajo de su equipo y iba a empezar a quedar el grupo de los favoritos. A ver, favoritos, Labriano Rosa, Nicolás Paredes, Sergio Fredes, Nahuel Méndez, el pibe Durán, Agustín Durán, los Contreras, Joel Contreras, Mateo Kaleman, Rodrigo Díaz, eran los que estaban también en busca de poder tener ser candidato. Con Erwin Moñata al frente, y acá está la figura del bonaerense Sergio Fredes, un todoterreno, el actual campeón argentino, que le pone muy, pero muy buena diferencia. Y allá atrás se ve la figura de Nicolás Paredes con Laureano Rosas. Ya estamos prácticamente promediando el 30% de carrera. Ustedes los van a ver mucho tiempo sentados sobre el sillín de la bicicleta, los ciclistas, para agarrar mejor tracción en la bicicleta, no esa típica pedaleada parado sobre los pedales, como suele acostumbrarse en cualquier etapa de montaña. Mientras tanto, Laureano Rosas buscaba su ritmo, Nicolás Paredes buscaba distanciar a Laureano Rosas y Sergio Fredes intentaba e ir en busca de la carrera. Aquí ya lo alcanzaban a Edwin Moyata y se iban los tres ciclistas que por ahora estaban más fuerte en la etapa reina. Por delante, César Nicolás Paredes, Sergio Fredes. En tercer lugar en la ruta, Laureano Rosas. Quedaba en el cuarto lugar Edwin Moyata y más atrás se acercaba la figura de Agustín Durán. Agustín Durán, que prácticamente corre muy poco en lo que es las temporadas de ruta. Su oficio es correr en el mountain bike, ser ciclista de selección. Justamente es el que estamos viendo en imágenes. No tienen oficio en lo que es la ruta, pero sí tienen oficio en este terreno, que con ruedas un poco más ancha, con otra multiplicación, con otra bicicleta, le hace muy, pero muy bien. Desaparecido de lo que es la punta de la carrera, Nahuel Méndez el líder, desapareció Mateo Kaleman, desapareció Rodrigo Díaz, pero acá están los hombres por la pugna de poder llegar a la bandera de cuadro. Ya transitamos el 50% del recorrido del ripio, del Esterrato. Sí, señor, estábamos con César Nicolás Paredes como punta de carrera que necesitaba sacar los segundos y minutos necesarios para quedarse con la clasificación general, pero por detrás un experimentado Laureano Rosas que subía a su paso, a su ritmo, a su cadencia, y el que no lo podía aguantar era Sergio Fredes, el representante de Citibike, el campeón argentino, no podía aguantarle la rueda a Laureano Rosas, que la verdad que iba muy firme buscando conectar con la figura del colombiano Nicolás Paredes. En este momento, una de las rampas más duras que tiene la subida al Cristo Redentor, Laureano Rosa la sortea con facilidad, aunque para cualquier ciclista difícil. Por acá, en la punta de carrera con César Nicolás Paredes, que mira hacia atrás porque sabe que viene Laureano Rosas muy cerca, sabía que esa diferencia empezaba a caer y Laureano comenzaba a acelerar, comenzaba a tomar su ritmo un poco más fuerte. Otra rampa dura en una curva que no estaba del todo bien, tenían que sortear los ciclistas esta curva bastante difícil, pero estos ciclistas lo hacen ver de la mejor manera. Lo difícil lo hacen fácil, Benjamín. Exacto. Lo difícil lo hacen fácil. Pero si usted ve, desde que hemos comenzado la subida en la tierra al Cristo Redentor, con una mañana fría, nublada, con temperatura bajo cero, nunca lo vimos en la pantalla al chico Agustín Durán. Apareció en el momento justo, aceleró en la parte final. Vamos a ir viendo también acá la lucha de abrazo partido, porque
Joel Contreras con el ex líder Olabusian, usando la malla de líder y defendiéndola a capa y espada. Ahí está Nahuel Méndez, pero también llega un corredor del Sweet Carbon que viene con ellos, y Nahuel Méndez en busca de poder mantener la malla líder. Pero bueno, no alcanzó, pero se dejó todo y nadie le puede reprochar nada. Ahí llega Edwin Moyata en el octavo lugar y noveno lugar para Matías Pérez, el chico de San Rafael. Ahí llega justamente Denis Heredia con Rodrigo Díaz. Y este es el décimo lugar. Ahí aparece el otro, Bruno Contreras. Son los 10 mejores de la etapa del día de hoy. Con todos ustedes compartíamos la... Ahí está Juancito Navarro también. Con todos ustedes compartíamos la nieve que había en esa mañana, en la mañana del día sábado 24 de febrero del año 2024, en el Cristo Redentor. Con todas estas imágenes de la nieve, del frío, de la baja temperatura, cerramos lo que es este envío de Ciclismo Total con la etapa reina del Cristo Redentor de la 48ª edición de la Vuelta de Mendoza.